soy Julieta Aranda, soy artista visual y también trabajo con producción editorial. Soy directora de la compañía Iflux, y donde nos dedicamos a la distribución de información sobre exhibiciones y también a realizar proyectos particularmente enfocados a la circulación. Y eso es algo que siempre me ha interesado investigar a partir de mi trabajo, sistemas de circulación e intercambio. El Banco de Tiempo es un proyecto que comencé con mi socio de muchísimo tiempo, el artista Anton Vidocle, con quien también trabajo en Iflux, y lo comenzamos justamente como una investigación sobre lo que viene a ser el tiempo productivo y el tiempo que no calificamos como productivo, específicamente enfocado a la cultura y a la producción cultural. ¿Qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene valor? Entonces, esta versión, que es la primera vez que la presento y que me entusiasma muchísimo, tiene que ver con tratar de colaborar como un colectivo en cosas que superan nuestro interés personal. Y bueno, yo siempre había querido traer el Banco de Tiempo a México, sobre todo porque me parece que México siempre ha dado la impresión, o tiene la fama de ser un país con una gran cohesión social y con un tejido social muy fuerte, donde todos dependemos de todos. Y la realidad es que en los últimos 20 años ese tejido social se ha desintegrado bastante. Entre la violencia que hay, el COVID ahora, pues el tejido social ha sufrido bastante, ¿no? Entonces, la idea es tratar de utilizar este proyecto para repensar las solidaridades que han existido y ver cómo volver a establecerlas, ¿no? Y eso, pues como alguien que es de México y que ha vivido momentos realmente solidarios, me interesa mucho poder contribuir a fortalecer y a restablecer ese tejido social, ¿no?